El conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, atraviesa un momento crítico de salud tras haber recibido un trasplante de hígado recientemente. Según informes, estaría enfrentando complicaciones serias, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores y colegas del medio. De acuerdo con Alex Bisoño, Daniel contrajo una bacteria en la sangre que lo ha mantenido en terapia intensiva. La situación es preocupante, ya que esta infección ha provocado que el conductor sea sometido a intervenciones adicionales, incluyendo al menos dos cateterismos. Se han revelado detalles alarmantes sobre la salud del conductor, señalando que uno de los principales problemas que enfrenta es un coágulo en el injerto del hígado trasplantado. Según la fuente, los médicos detectaron que se formó un coágulo en las venas por donde pasa la sangre, lo que ha obligado a realizar más cirugías para evitar complicaciones mayores. El caso de Daniel Bisoño parece haber empeorado tras diagnosticarse una trombosis venosa, una complicación que bloquea las venas del órgano trasplantado. Esta condición puede ser devastadora, ya que impide el flujo adecuado de sangre, dañando gravemente el hígado. Explicaron que este tipo de problemas post trasplantes son tratados mediante cateterismos, procedimientos que permiten restaurar el flujo sanguíneo en las zonas afectadas. Sin embargo, lo más alarmante es que, según los reportes, entre el 40 y 50% del órgano trasplantado podría haber quedado severamente afectado. Hasta el momento, ni Ventaneando, ni Alex Bisoño, han emitido declaraciones respecto a estas nuevas complicaciones. La última actualización oficial sobre la salud de Daniel fue compartida el 19 de septiembre durante una transmisión del programa de Patti Chapoy, donde los conductores expresaron que Bisoño estaba mostrando mejoría y aprovecharon para enviarle un emotivo mensaje en vivo, lleno de apoyo y esperanza. Este giro inesperado en la salud del querido conductor ha generado gran preocupación, y aunque las últimas noticias no han sido alentadoras, sus seguidores y amigos en la industria del entretenimiento mantienen la esperanza de su pronta recuperación.